Buenos días. En el Evangelio de hoy, el Señor se encuentra atravesando Samaria, que era un territorio hostil para los judíos, con 10 leprosos. Para empezar, lo que me sorprende de este Evangelio es que Jesucristo no sale corriendo, porque como sabéis, los leprosos eran apestados, les apedreaban, les echaban de las ciudades. Y esos 10 leprosos le piden misericordia, le piden apiádate de nosotros, Señor. Y el Señor, que tiene un corazón compasivo y misericordioso y se fija en tus y mis y sus miserias, y no sale corriendo ante ellas, ni se esconde, ni se excusa, que podría excusarse, los cura a todos. Y de repente, uno de ellos es el único que se queda para darle gracias a Dios. Y el Señor le dice, ¿no han quedado limpios los otros 9? Y bueno, pues este dice, pues aquí estoy yo, Señor, yo no puedo hacer más que lo que puedo hacer yo, por así decirlo, ¿no? Y entonces el Señor le dice, vete que tu fe te ha salvado. Es decir, no es tanto la curación de la lepra, que ya es mucho, sino la fe en la que ponemos, en la curación o no, en nuestro trato con el Señor, porque estamos llamados a la vida eterna, que no se nos olvide.